Hoy se cumple un año de la partida de Jimmy Sierra, el más amigo de los amigos. Hoy nos congregamos aquí en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en este acto presencial y virtual para poner en circulación el libro Jimmy Sierra Inolvidable, que contiene artículos, reflexiones, poemas y otros textos motivados por el fallecimiento del doctor Julio Samuel Sierra. Indudablemente hoy recordaremos que la teoría vive. Acompañamos en esta mañana a Luz Albania Gómez, compañera de vida del teórico mayor, y a su hijo Julio Samuel Sierra Gómez. Con nosotros presente un amigo de Jimmy, entero y cabal, Leonel Fernández Reina, es presidente de la República. Junto a nosotros aquí, varios miembros de la tertulia del teórico, encuentro de amigos creado por Jimmy Sierra, y que junto a la Biblioteca Nacional convocaron a esta puesta en circulación. Presentes también varios de los autores del libro que hoy surge a la luz y a la lectura. Para iniciar formalmente, cedemos la palabra al escritor y académico Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional y también miembro de la tertulia del teórico. Buenos días a todos. Bueno, en todo acto las palabras más fáciles deben ser las palabras de bienvenida. A mí me ha tocado ese discurso tan fácil. Y particularmente se me torna más placentero por tratarse de una actividad dedicada a Jimmy Sierra. La Biblioteca Nacional saluda la presencia de todos ustedes, nos sentimos muy complacidos. Saludo especial a doña Albania Gómez, saludo especial a don Leonel Fernández, el presidente de la República, y a todos los queridos amigos de Jimmy Sierra y amigos míos. Me permiten que diga mío, aunque esto no es un acto mío, es un acto de los amigos de Jimmy Sierra, al cual la Biblioteca Nacional quiso unirse, porque no fue una iniciativa de la Biblioteca Nacional, fue una iniciativa de los amigos. Pero como la dirige en este momento, en esta coyuntura, un amigo de Jimmy Sierra, que era un hombre de bien, un intelectual que gustaba ser amigo, enseñar, bueno, entonces había que unirse. Yo conocí a Jimmy Sierra en el año 72, cuando vine de Miches a matricularme en la UAS. Yo tenía el sueño de ser del movimiento cultural universitario. Y conocí a Jimmy Sierra por los periódicos, como a Mateo Morrison. Y allí tuve el placer y la vanidad de participar en una reunión de la sección de literatura del MCU y realizada en el edificio de la Escuela de Odontología. Y Jimmy Sierra, y entró a eso ahí, a ese recinto, el rector de la universidad. Para entonces, los rectores de la universidad eran profesores que vivían su vida académica y con la sencillez que conlleva. Entonces, el rector era el doctor Rafael Case Atta, acompañado de un rector que era parte de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. No recuerdo el rector, pero sé que Jimmy, el doctor Case Atta nos presentó a los jóvenes que estaban ahí como los jóvenes intelectuales de la República Dominicana. Y yo por primera vez oí en mi vida referirse a mí como algo que era un sueño para mí, que era ser intelectual.
Jimmy Sierra también estaba ahí, por supuesto, fue con quien el rector habló. Y directamente entre esos grupos, porque él era el vocero. Siempre fue el vocero cultural de los jóvenes en esa etapa. Bueno, quise decir esto en términos personales, pero mis palabras tienen que expresar el sentir particularmente de la Biblioteca Nacional, que siente este acto como suyo y que se siente muy contenta y muy honrada de este acto aquí en su salón Aida Cartagena y de la presencia de todos ustedes. Bienvenidos son todos. Muchas gracias. Gracias, Rafael Peralta Romero. Veo por aquí algunos de los autores del libro que hoy ponemos a circular: a Claudio Cabrera, a Sebastián del Pilar, el propio Rafael Peralta Romero, a Alexis Almonte, quien aparecerá en el libro digital. El magistrado Julio Aníbal Suárez, que aunque él no le gusta que lo digan, pero es una especie de líder de nosotros después del fallecimiento de Jimmy. Los miramos como el líder que nos guía en la tertulia. Él no pudo estar presente porque está en los Estados Unidos en un viaje de salud, pero nos envió un mensaje que vamos a poner. Está Stanley, que está ahí ayudándonos. Es el corte número 2. Muy buenos días a todos. Siento una gran emoción al participar en este acto recordatorio del amigo fraterno, compañero sincero y permanente consejero, a quien su círculo íntimo llamábamos el teórico mayor, frente al fruncido ceño que le producía cualquier halago o reconocimiento, por más meritorio que fuere. Jimmy era un ser que pensaba con pureza y en la práctica todos sus actos llevaban el mensaje de la congruencia y concordancia entre el pensamiento y la acción, evitando poses hipócritas y accionar por conveniencias en contra de sus principios y convicciones. Por eso vivió enfrentado al poder, rechazando favores y privilegios y acompañando a las mayorías en sus luchas por el bienestar material y espiritual. Eso me dificulta considerar este acto como un homenaje o reconocimiento a su persona, por temor a ser descalificado por su espíritu, al no encajar en su manera de ser. Lo que sí asumo sería de su agrado es saber que le estamos recordando, divulgando su pensamiento, haciendo conocer sus principios, no como forma de halagos, sino para llevar conocimientos a quienes lo necesitan y dar ejemplo de conducta digna y desinteresada a todo aquel que es capaz de asimilar una vida entregada al interés social y al bienestar común. A esos fines, mejor instrumento no podía ser utilizado que la tertulia del teórico, grupo de diletantes creado por el propio Jimmy Sierra entre sus amigos y allegados, para en principio conversar fraternalmente sobre asuntos comunes y luego convertirlo en un núcleo de debates sobre temas de interés nacional o internacional de cualquier índole. Promovido por Jimmy como una forma de amenizar con amigos que el diario ajetreo no le permitía una frecuente convivencia de manera particular, ese grupo despertó el interés de quienes querían dar cierta utilidad a sus matutinas horas sabatinas, conversando sobre temas variados, sin más planificación, el rigor impuesto por Jimmy para que se cumplieran las reglas parlamentarias en el uso de la palabra y el respeto a los demás compañeros. Precisamente de la tertulia que se celebraba el 15 de agosto del pasado año, en la cual el expositor era quien les habla, Jimmy se marchó furtivamente, aquejado del malestar que 3 días después le produjo su desaparición física.
Su partido nos conmovió y abatió fuertemente, pero la convicción de que el teórico mayor en el infinito se sentiría complacido de que su esfuerzo por la fraternidad y divulgación de conocimientos se mantuvieran aún en su ausencia, nos dotó de la fuerza y perseverancia suficiente para cada sábado discutir con altura la problemática nacional, con debates abiertos, previas exposiciones de propios miembros de la tertulia y de prestigiosos invitados que han desarrollado temas de su área de especialización. Un acto de la tertulia del teórico, esencia misma de lo que significaba la amistad para Jimmy Sierra, auspiciado por la Biblioteca Nacional, cuyo director, Rafael Peralta Romero, es integrante de esta tertulia desde sus inicios, es el canal más apropiado para recordar a Jimmy Sierra en su primer año de partida, pero de igual manera, nada más idóneo para darlo a conocer a quienes nos sucederán en el orden generacional que la puesta en circulación de un libro donde se hace una radiografía de su accionar, de sus sentimientos y se presenta los perfiles de un extraordinario hombre como fue Julio Samuel Sierra. En todos los encuentros sabatinos rendimos culto a la preocupación permanente de Jimmy de fomentar amigos, conversar, discutir, debatir ideas en procura del entendimiento, la educación y el predominio de la democracia en todo núcleo social. Son encuentros de calidad, caracterizados por la espontaneidad y la sinceridad, libre de restricciones ideológicas, pero con la exigencia de respeto a las ideas de los demás. El resultado de los debates ha sido de gran utilidad, no tan solo para los miembros de la tertulia, sino para la sociedad en sentido general, la que a través del YouTube puede disfrutar de las grabaciones de cada una de las sesiones celebradas. Nos interesa que la tertulia del teórico tenga una mayor amplificación, por lo que anunciamos el propósito de compilar en un solo dispositivo las ponencias y debates de interés general para ponerlo al alcance de todos, siempre en honor y por mérito del teórico mayor. Al finalizar, agradecemos a los miembros de la tertulia, que son los principales responsables de edición del libro Jimmy Sierra Inolvidable, los contertulios Reinaldo Disla, Erasmo Lara, Dr. Rafi La Antigua, Wilson David Herrera, Juan Cruz Trifolio y Eddie de los Santos. Muchas gracias. Él no lo sabe, pero en representación de los autores del libro, nos dirigirá la palabra Héctor Martínez. Adelante, Héctor Martínez. Venga, anímese. Oh, se me olvidó decirles que otro autor, que está, hay dos autores más aquí presentes, que son Julio Samuel Sierra, hijo, y Leonel Fernández. Adelante. Muy buenos días. Es una sorpresa que me deja fuera de balance. De todas maneras, tratándose de un amigo de las dimensiones de Jimmy Sierra, con quien compartí todos los momentos que la vida planteó durante 50 años, no tengo menos que sentirme agradecido de esta sorpresa. Jimmy fue para mí un orientador, un consejero, un amigo entrañable hasta lo más profundo. No sé si debo decir que sentí su muerte
como creo que no sentiré ninguna otra, incluso en mi propia familia. Espero no llorar ante ustedes, porque siempre que pienso en el amigo, es un amargo profundo. Jimmy me llevó a conocer la ciudad de Santo Domingo, yo que procedía de la frontera de Loma de Cabrera. Recorrí los barrios, los clubes, participé en movilizaciones con Jimmy, Mateo Morrison. Con Jimmy conocí al amigo que entonces era un estudiante de Derecho, el doctor Leonel Fernández. Eso fue en la Academia La Trinitaria, comenzando la década del 70. Todavía llevo viva en mi memoria, muy vivamente, el momento en que el doctor Jimmy me llevó a saludar al doctor Leonel. Él acababa de pronunciar una conferencia sobre la llegada de los europeos a América y el enjuiciamiento que hizo el doctor Fernández sobre Colón y los hermanos Pinzón. Recuerdo muy vivamente aquello. Con Jimmy, pues, en la memoria permanentemente. Al ponernos de acuerdo los contertulios para componer este libro, pienso que tuvimos un gran acierto, un gran acierto. Jimmy fue un espíritu incansable y lo menos que podíamos hacer era eternizar su memoria en este texto. Y les informo que posiblemente la semana que viene salga un libro mío dedicado al doctor Jimmy Sierra, In Memoriam. Gracias, Disla, por la sorpresa. Al parecer vienen muchos libros, porque yo tengo uno que se llama Palabraje, que también va a estar dedicado a Jimmy Sierra. Integrante de la tertulia del teórico, la periodista Dalia Félix fue escogida por sus contertulios para que dijera algo en el lanzamiento de este libro sobre Jimmy Sierra. No pudo estar con nosotros, pero ha enviado un mensaje grabado, esa grabación gentileza de Juan Antonio Cruz Trifolio y el colaborador permanente de nuestra tertulia, Gregory Paniagua, quien está transmitiendo directamente para YouTube y los que no pudieron estar presentes. Gracias, Gregory. Ella, Dalia Félix, junto a Elsa Catalina y últimamente Teresa Espaillat, Mildre Guzmán, Amalfi Núñez y Nelsi de León son de las participantes más activas en nuestros encuentros semanales. Es un gran honor saludarles como parte de la puesta en circulación de la obra Jimmy Sierra Inolvidable. Como podrán advertir, esta no pretende recoger la versatilidad de este hombre extraordinario, ni en ella esperamos mostrarles los aportes de una vida en los cuales sus pensamientos influyeron de manera trascendental. Esta no es una fiel investigación acerca de la vida de Jimmy Sierra. En ese sentido, cada uno de nosotros, de nuestros distinguidos invitados, amigos todos, con testimonios propios, podrían escribir su Jimmy Sierra en particular y serían grandes obras con extraordinarios aportes que mostrar. Hoy día, primer aniversario de la partida, como si fuera la tertulia misma, nos reunimos, aunque esta vez en honor al teórico mayor, con una excelente obra en la mano al estilo Jimmy Sierra.
A esta obra la complementa el exquisito valor literario que le aportan los intelectuales que la escriben. Y digo que la complementan porque, en verdad, en esencia, lo que le da cuerpo a la misma es el más genuino sentimiento de amistad con que nos acogió a todos. Es portadora además de una gran tristeza porque surge en el momento en que confirmamos que algo terrible para nosotros había sucedido al amigo. Ese último sábado abrió la tertulia, al momento puso su imagen en pausa y ya no volvió. Esa desconcertante sensación nos desnudó el alma. Hizo que fluyeran las palabras. Nos llamábamos unos a otros, nos escribíamos en el chat y aún así seguían fluyendo las palabras. Fiel a nuestros sentimientos, creo que ya habíamos empezado el libro. Por eso para nosotros, esta obra es un culto a la amistad que se llama Jimmy Sierra Inolvidable. Para nosotros, los miembros de la tertulia del teórico mayor, esta obra, para nosotros esta obra no tiene precio. Muchas gracias. Hemos observado con mucha satisfacción cómo otro Julio Samuel Sierra prepara temas sociales y políticos y los desarrolla con pensamientos claros y bases documentales que denotan su preparación para tratar el asunto del cual se ocupa. A chip of the old block, dicen los anglosajones. Y entre nosotros, de tal palo tal astilla. Por buen camino va, pero lo diré en español dominicano, en ese aspecto, pim pum a su papá. Para hablarnos a nombre de la familia de Jimmy Sierra, con nosotros, Julio Samuel Sierra Gómez. Buenos días a todos los presentes. Primero comenzar esta intervención en nombre de la familia del teórico mayor, como escucho que todos se refieren a él. Darle las gracias al doctor Rafael Peralta Romero por haber sido tan diligente y proponer que fuese aquí celebrado este acto a su amigo, a mi padre. Gracias, doctor Rafael Peralta. También aprovecho la ocasión para darle las gracias a Reinaldo Disla, que es un tío, para mí en lo particular, él lo sabe, pues era un hermano de mi papá, y eso lo hace un tío mío. Gracias por esta iniciativa. Yo sé que junto a usted estuvieron todos los contertulios, para quienes también aprovecho de dar las gracias ahora, todos los coautores de este libro y todas las personas que aún hoy, cada sábado, se siguen dando cita en la tertulia del teórico. Gracias al doctor Leonel Fernández por haber sido, como dije hace unos meses atrás y repito hoy, el mejor amigo que mi padre pudo haber tenido. Y de verdad gracias por haber sido un tío después de su partida también, conmigo y con mi madre y toda la familia. Gracias a sus amigos de la tertulia, quienes yo tuve la oportunidad dos o tres veces de participar, pero producto de que en ese mismo horario pues también laboraba, a veces no podía, pero veía la entrega con la que papi siempre, cada sábado, ya desde las 8 o 9 de la mañana, estaba preparando. Al escuchar a la señora Dalia hablar sobre ese último sábado, recuerdo bien esa experiencia también, cómo la vivimos en la casa. Él estaba preparando la tertulia como de manera usual,
Incluso le entró una llamada precisamente del doctor Fernández para que lo acompañase a una actividad ese sábado y él puso en pausa la tertulia por eso en principio. Luego en el proceso de prepararse para salir, se empezó a poner un poquito malo de salud y pues mi mamá tino a llamarme y allá acudimos y varios días después, pues el miércoles 18 de agosto a las 2:30, 2:32, pues mi papá partió. Fue algo muy difícil para nosotros. Eso. Yo, en lo particular, preparé un texto que quisiera leerlo ahora. Pues las palabras se hacen a veces un poquito difíciles en momentos como este, que salgan de manera espontánea. Dice así: hace hoy, justamente un año, mi padre partió de este mundo físicamente. Aún recuerdo como si fuera ahora ese terrible día y cómo nuestra vida cambió para siempre. Tuvimos que aprender a vivir sin él. Tareas básicas y tan elementales como el mismo día a día se hicieron difíciles al principio. Pero su ejemplo y su enseñanza nos dieron las fuerzas necesarias para salir adelante. Papi, hoy Jazmín va rumbo a sus 4 años. Quiero decirte lo inteligente que es y lo bonito que pinta en témpera. Messi se fue del Barça y casi estoy preparado para volver a escuchar a Aznavour sin tenerte a mi lado. Pero tu presencia está en cada uno de nosotros, en cada alma que tocaste en tus 76 primaveras en esta tierra. Papi, te amo. Y lo que más quiero que sepas, desde ese cálido y agradable lugar en el que te encuentras, es que eres nuestro mayor orgullo. No te imaginas lo feliz que me siento al ver la reacción de la gente cuando se enteran de que soy tu hijo. El mayor legado que me dejaste fue el respeto y la integridad de tu nombre. Y te prometo que viviré el resto de mi vida bajo tus enseñanzas. No creo que pueda llenar tus zapatos por completo. Ni siquiera me lo planteo como una meta. Más bien, solo deseo que estés orgulloso de mí y de todos los que te queremos. Hasta pronto, mi viejo. La teoría vive. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Gracias. Para presentar formalmente el libro Jimmy Sierra Inolvidable, con nosotros el doctor Leonel Fernández Reina. Doctor Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, mi querida Albania, Samuelito, distinguidos amigos todos. Quiero, por supuesto, externar mis felicitaciones al amigo Reinaldo Disla por haber tenido la iniciativa de publicar este libro, Jimmy Sierra Inolvidable, precisamente el día en que se cumple el primer aniversario de su partida. Creo que fue muy acertada su decisión y su iniciativa, y de haber logrado la colaboración de tantos amigos
que en el momento del fallecimiento o posteriormente se expresaron por distintas vías en torno a cómo había influido en cada uno de nosotros Jimmy Sierra. Es un libro de testimonios que contiene diversos trabajos de amigos y compañeros que se encuentran aquí, ¿verdad?, en el día de hoy, entre los cuales están Erasmo Lara, amigo de Villajuana, ¿verdad?, y posteriormente fue nuestro embajador en las Naciones Unidas, Héctor Martínez, que ya ha hecho uso de la palabra, Juan Manuel García, que pude saludar al entrar acá. ¿Dónde está Juan Manuel? Por aquí, otro entrañable amigo de muchos años, cuando estaba sobre todo al frente del periódico El Sol, como director del Siglo, del periódico El Siglo. Está, por supuesto, Tony Raful, Carlos Nina Gómez, José Bujosa Mieses, el chino Bujosa, mi amigo Claudio Cabrera, que está por aquí con nosotros, Juan Cruz Trifolio, Eide de los Santos Núñez, Percio Maldonado, Sebastián del Pilar Sánchez, Carlos Peña, David Pérez Núñez, David está por aquí también, de la familia Núñez, César Núñez también, César Pérez también tiene un trabajo aquí, por supuesto Reinaldo Disla, Teófilo Kiko Tabar, César Pérez, Diomedes Núñez Polanco, el propio Rafael Peralta Romero tiene un trabajo acá, Ramón Colombo, Rey Andújar, David Herrera, Fidel Soto, Jóvenes Abreu, Luis Beiro, Julio Cuevas, Carlos Pérez Fernández, José Nova, Ramón Almanzar y por supuesto Julio Samuel Sierra Gómez. En fin, amigos de Jimmy y amigos todos, porque Jimmy sirvió de puente para que todos nosotros fuéramos amigos. Y yo creo que el testimonio que todos podemos sostener aquí es que fuimos privilegiados en contar con la amistad de Jimmy Sierra. Privilegiados primero porque Jimmy tenía un talento especial. Si algo caracterizaba a Jimmy era su talento. Era un talento que puso al servicio de la creatividad y de la imaginación. Y a través de su facultad creativa, de alguna manera nos acercó también a nosotros, sembró en nosotros la curiosidad por esos temas y nos abrió puertas. Cuando escucho a Héctor Martínez decir, yo vengo de Loma de Cabrera, de Dajabón, y llego a la capital, y es a través de Jimmy que conozco la ciudad de Santo Domingo, pero es que a través de Jimmy fue que pudimos entender la importancia de la literatura. A través de Jimmy fue que pudimos ir a un programa de radio, a un programa de televisión, a entender que el cine tenía algún valor. Porque de otra manera, ¿cómo podía un joven de clase media baja, viviendo en un barrio, poder acceder a estas cosas? Eso lucía remoto, eso lucía inalcanzable. Para nosotros, escuchar una voz a través de la radio, ya de por sí, era algo que nos fascinaba, pero que nosotros pudiéramos ir un día a una estación de radio y poder hablar nosotros, inimaginable. Ir a una estación de televisión, poder penetrar a una estación de televisión y conocer a las figuras que había ahí. Eso era impensable en Villajuana, en Villaconsuelo, en el Ensanche La Fe, en Loma de Cabrera, en Miches, imposible, en Cotuí. ¿Cómo se lograba eso? Entonces, quien hizo eso posible, quien lo facilitó, quien lo humanizó, fue Jimmy Sierra. Sin él, ninguno de nosotros habría tenido el acceso a esas posibilidades. Y naturalmente, al nosotros, primero, poder entender la importancia de la formación cultural intelectual a través de la lectura, porque todo empezó por la lectura. Ahora, ¿qué leer? Tampoco sabíamos qué leer. Y empieza todo en Villajuana, en esas tertulias que se dan en la Francisco Villa Espés, esquina 23. Porque al final, la tertulia del teórico es una continuidad de las tertulias de Villajuana. Claudio Cabrera lo sabe muy bien. Todo empezó en la calle, donde tomábamos
los huacales de refresco, quitamos las botellas, los poníamos al revés y era la tribuna de donde se hablaba, teniendo como trasfondo el poste de luz. Bueno, así fue que empezamos. Parecía el ágora ateniense trasladado a Villa Juana. Y ahí empezamos a escuchar y de repente en Villa Juana empezamos a leer literatura rusa. Todos los muchachos de Villa Juana leyeron a Dostoyevsky. Todos los muchachos de Villa Juana leyeron los cuentos de Anton Chejov. Leyeron a León Tolstoy. En Villa Juana, no fue en la escuela, no fue en la universidad. ¿Y quién fue el inspirador de eso? Jimmy Sierra. Pero leíamos literatura americana, norteamericana. Ernest Hemingway era familiar para nosotros. ¿Por quién doblan las campanas? El viejo y el mar. Lo conocimos por Jimmy Sierra. Recuerdo un diálogo entre García Márquez y Vargas Llosa en el año de 1967 en la Universidad de Lima, que se publicó en un folleto que circuló muy limitadamente, al cual tuvimos acceso, y nos sirvió de mucho para entender lo que era entonces la naciente literatura del boom latinoamericano. Ese libro acaba de publicarse ahora en España, 50 años después. Yo he traído algunos ejemplares y lo he estado regalando a los amigos, porque también es un reencuentro con Jimmy Sierra, puesto que fue él quien inicialmente nos facilitó el acceso a este texto. Y bueno, y así como seguíamos la literatura rusa, la literatura norteamericana, la literatura latinoamericana, la dominicana, descubrimos entonces que nuestro amigo también era escritor. Y recordamos cuando publicó Bordeando el Río, conjuntamente con Antonio Locuar y Fernando Sánchez. Ya aquello era algo fuera de toda imaginación, teníamos un amigo escritor. Ya de por sí, o sea, el libro resultaba, ¿verdad?, algo trascendente, pero saber que teníamos un amigo que era escritor y que además había un prólogo de Pedro Mir en ese libro, que era el ícono de aquellos tiempos y lo sigue siendo para siempre, bueno, y nosotros orgullosos y lo proclamamos, tenemos un amigo que es escritor. Pero ese amigo, al publicar ese libro, nos influía para que nosotros también quisiéramos ser escritores. Y de hecho, muchos de los que están aquí terminaron siendo escritores en muchos géneros, y no cabe duda que fue por la influencia de nuestro hermano y amigo Jimmy Sierra. En mi caso particular, recuerdo que una vez me invitó a ver una película de Alfred Hitchcock, creo que se titulaba Topaz. Bueno, fuimos a ver aquella película, que fue una película muy mala, y nos sorprendió que, siendo de Alfred Hitchcock, pudiera ser una película mala. Entonces él me pidió que escribiera un artículo sobre la película en el periódico El Nacional. Me sorprendió porque yo nunca había visto el cine de esa forma, que pudiera ser tan importante el cine como para escribir un artículo después que uno ve una película. Y efectivamente, escribí el artículo, él lo corrigió y se lo entregamos a Orlando Martínez en el periódico Nacional y se publicó. Fue el primer artículo que yo escribí jamás. Con eso me inicié escribiendo artículos por insinuación, por sugerencia de Jimmy Sierra. Pero uno se pone a ver cómo conecta los puntos en la vida. Yo, por el cine, solamente tenía el interés de ver la película. Se crea la idea de escribir un artículo. De alguna manera se está convirtiendo en crítico de cine. Empieza el interés por la comunicación. Con el tiempo me toca la oportunidad de promover la ley de cine en la República Dominicana y la realización de un festival de cine que ya lleva 15 ediciones y es reconocido en la Federación Internacional de Festivales de Cine. ¿Dónde está la raíz remota de la industria cinematográfica en la República Dominicana? En esa invitación a ver la película Topaz, porque eso me persiguió toda la vida. Y por lo tanto, el verdadero padre, y si no lo quieren aceptar como padre, entonces el abuelo del cine dominicano es el doctor Jimmy Sierra, porque él fue el que sembró la idea, sin nosotros pensarlo, de que podía ser así. Todo esto lo cuento en el sentido de que cada quien tendrá su experiencia propia, su historia que contar. Pero Jimmy Sierra es una figura que trascendió. Y trascendió teniendo orígenes modestos,
¿verdad? En Villa Duarte, en Villa Juana, en el Ensanche La Fe, y con carencias de recursos y de medios, sin embargo, logró formarse, y no solamente formarse él, sino que influyó notablemente en la transformación de una generación. De una generación que le ha tocado la oportunidad, entonces, de incidir en la vida nacional de distintas formas. A través de la literatura, a través de la función pública, a través de la enseñanza, a través del cine. En fin, de distintas maneras él influyó. Entonces, la trascendencia justamente está en eso. En, de alguna manera, contribuir a modelar la conducta, a dirigir el destino de muchas personas que a su vez se reproduce en la formación de otros. Pero al mismo tiempo, Jimmy como persona era, digamos, lo que le caracterizaba siempre era su sentido del humor. Era el humor para cada cosa, sentido de la ironía cuando escribía, ¿verdad? Y su disposición siempre a colaborar en todos los planos. Jimmy nunca se enfermó. Siempre veíamos en Jimmy el joven eterno. Yo nunca supe que Jimmy tuvo más que tal vez gripe en algún momento. Por eso nos sorprendió cuando nos dice un día que tenía algo en la cabeza que le molestaba, y entonces procedimos, ¿verdad?, que se hiciera un examen sobre eso, y entonces detectamos que había alguna célula cancerosa. Antes de eso, Jimmy jamás había sufrido ninguna enfermedad, que supiéramos, ¿verdad? Tampoco pensamos que eso podía desencadenar tan rápidamente en su fallecimiento. Se fue a Nueva York, allá conversábamos con el doctor Rafi Lantigua, que nos decía que los médicos allá en el centro presbiteriano de Nueva York decían que no, que estaba bien, que habían hecho los exámenes del lugar, que podía retornar a República Dominicana y volver dentro de un año, porque ellos no veían nada que no pudiese estar bajo control. Y de repente empezó a desmejorar. Teníamos un encuentro, un almuerzo con un amigo, y me dice: yo me tengo que excusar con ustedes hoy porque siento escalofrío. Y eso fue un sábado, y ya el lunes 18 de agosto del 2020, había fallecido. Una sorpresa para todos, no lo esperábamos. Aquello obviamente nos causó un dolor inmenso, porque Jimmy conmigo era inseparable. Siempre yo le consultaba cuando tenía dudas de cualquier cosa. Durante este año de su partida lo he sentido en múltiples ocasiones, porque he necesitado de su presencia en muchas ocasiones y no la he tenido. Y por consiguiente, yo puedo decir que he sentido su falta, he sentido su ausencia, pero será siempre para mí un ser inolvidable, como sé que lo es para todos ustedes, porque sin Jimmy Sierra yo no habría llegado a ser lo que soy. Y Jimmy Sierra me hace mucha falta para continuar las batallas que tengo por delante. Pero con la amistad de ustedes, que es una herencia que Jimmy me ha dejado, yo sé que bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Muchas gracias. Gracias al doctor Leonel Fernández por esos testimonios. El libro Jimmy Sierra Inolvidable se distribuye como obsequio, no se vende, y estará también desde ahora en la página de internet de la Tertulia del Teórico y en otras páginas web. También se envía a quien lo solicite, todo en formato PDF. Luz Albania Gómez, yo le digo la compañera, pero la esposa, porque es tan difícil, como ella me dice, imaginarse que Jimmy ha fallecido. Para nosotros sigue vivo, seguimos oyendo su voz, esos mensajes, esas llamadas telefónicas tan frecuentes. En el caso mío, aunque estoy aquí de maestro de ceremonia y ni eso no se debe hacer, en el 2016, en la operación que me hicieron, las dos operaciones, ahí estuvo Jimmy las 8 horas, todo el tiempo, nunca se apartó de ese enfermo amigo que estaba ahí. Perdón, Wallis. Ah, ok. Ah, un momento. No. Wally protagonizó la película de Jimmy Sierra, El Caballero de la Medianoche. Sí, buenas, ¿qué tal? Yo quiero decir una anécdota
muy curiosa. Cuando yo tenía 10 años, yo viví siempre con mi abuela y luego me mudo con mi madrastra y mi papá. Cuando yo llego a dormir por primera vez, siempre dormía con mi viejita. Ella se fue para Nueva York, se la llevó una hija que le atendiera a otro hijo y repitiera la misma historia. Yo tenía mucho miedo y siempre dormía con la luz prendida. En esa habitación había un cajón de libros y cartas que se mandaban mi papá y mi madrastra. Después de yo leerme todas las cartas, luego procedí a los libros. Y dentro de los libros yo vi uno que se llamaba El fantasma de los chocolate. Mira. La ciudad de los fantasmas de chocolate. Exacto, esa. Yo sé que estaba dedicado a mi papá y me recordé siempre del nombre, Jimmy Sierra. Y ahí comencé a leerlo y lo leí completo. Y yo veía a todos esos personajes tan feos, sin dientes. La mujer de la mucha joya, barajita, chochueca. Y yo, ese nombre simplemente decía para Juan Uribe. Y mi papá lo conoció, parece ser, luego muchos años después, cuando conozco a Reinaldo, que entro a la Escuela de Arte Dramático, y luego no hicimos, después, ¿verdad?, que pasé el área de la escuela ya, que no era estudiante, como él siempre dice, di que tú no eres estudiante, digo, sí. Entonces, que nos casamos y luego él me habla de Jimmy, yo conozco a Jimmy, la relación con Jimmy, y luego entonces ya me hace sentido lo del encuentro con ese libro. Y luego más allá, ver a Jimmy y luego que me proponga que me quite todo el pelo de mi cabeza, mira, sentarse conmigo, tú eres, yo te vi actuar, tú lo puedes hacer, pero ¿cómo va a ser? Sí, lo único que hay un detalle, te vas a tener que quitar todo el pelo. Y cómo él me llevó y el trato, o sea, realmente ha sido una experiencia de vida que quería aquí contarle y decir que realmente mejor amigo no pudo ver. Porque cuando Reinaldo enfermó, sus hijos y yo estábamos esperando y el único que estuvo ahí siempre sin moverse ni un momento fue Jimmy, y por la eternidad le estaré muy agradecida por toda su solidaridad y su humanidad. Gracias. Gracias, Wally. Si yo no dejo hablar a Wally, tengo problemas. Ella nos preparó un exquisito brindis, su empresa, que nos va a estar aguardando de este lado. De este lado va a estar preparado el brindis. Luz Albania Gómez, a nombre de la compañera de Jimmy, esposa, va a dar las gracias a todos los asistentes. Albania, ven a un esfuerzo y llega por aquí. Yo sé que es difícil. Samuel, ayúdala. Gracias, Reinaldo. ¿Te gustan las sorpresas? Ya. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias por esta actividad. Gracias, tertulianos, por tenerlo presente. Ok, ¿ustedes conocen al Jimmy intelectual? Al amigo condescendiente, solidario, inteligente, amigo de todos, al hombre que dejaba de lado la familia cuando había un amigo que lo necesitaba, al Jimmy que me decía, vive y deja vivir, cuando yo le reclamaba, tú eres de todos, pero por favor, sé un tiempecito, sé de nosotros. Y entonces él me decía, vive y deja vivir, vive. Esa era su frase favorita, sobre todo cuando llegaba el fin de mes y teníamos que hacer el recuento y el cuento de lo que manejábamos, que no era la gran cosa. Y cuando entonces yo veía que él tenía que, fulano, sutano, el amigo, la receta, la mamá, y yo decía, Jimmy, por favor, vive y deja vivir. Esa era su única frase, y ni peleaba, ni me de, nada. Vive y deja vivir, que nosotros vivimos. Y ese era el gran Jimmy. Ustedes no tienen idea de lo que significó y va a seguir significando para la familia Sierra Santana, para la Sierra Gómez, la ausencia del teórico.
no había nadie en la familia que para todo, no llamara a tío, al hermano, al teórico, a Samuel, porque es que él era el pilar, él era el todo. Nadie hacía nada sin consultarlo con él, estuviera donde estuviera, en la posición que sea. Ustedes no saben hasta dónde ha significado la ausencia de Jimmy, de Samuel, en nosotros. Ustedes sienten la ausencia del amigo, del teórico, pero nosotros sentimos que un edificio de muchos pisos se le derrumbó la zapata y cayó. Quedamos en el aire, no económicamente, es emocionalmente, es sentimentalmente. Es que ahora, cuando uno de nosotros, de cualquiera de la familia, tiene un problema, tiene un vacío, tiene un enfrentar, todos nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos a quien consultar. Y cuando Samuel me dijo hace unos meses, mami, deja ya, comienza a pensar para hacer las cosas, ¿qué hubiera hecho Jimmy si estuviera vivo? ¿Qué hubiera hecho? Y ya, déjate de decir, ¿qué hago? Porque él no está. Porque esa ha sido su práctica. Eso lo mantiene vivo y eso lo mantiene despierto. Porque él comenzó a pensar, ¿qué hubiera hecho papi ante tal situación? ¿Y qué hubiera hecho papi? Es lo que él está haciendo. Ustedes no saben cómo le agradecemos los Sierras esta actividad. Porque hoy es un día tan triste para todos, tan triste, que no fueron capaces de venir porque no se sintieron con fuerzas para estar. Porque es que es muy fuerte no tenerlo. Gracias. Gracias, Albania, por ese testimonio. Gracias a los teóricos que colaboraron con la edición de este libro, en especial a David Herrera, Erasmo Lara, Eddie de los Santos, Héctor Martínez Fernández, Juan Antonio Cruz Trifolio, Dr. Rafael Lantigua y a Wallis Uribe y su empresa Concepto SRL. Ahora pasaremos en breve, antes de unos avisos, pasaremos a la antesala para seguir intercambiando opiniones y compartir un brindis. Aquí David Herrera y Gregory terminamos la transmisión de YouTube y le decimos a todos los que nos siguen por YouTube y nos verán en el futuro, hasta el próximo sábado en la tertulia del teórico. La tertulia del teórico. La teoría vive. Juan José Encarnación, Dios mío, quiere que yo les invite a ustedes a la puesta en circulación de su libro, pero él escribe como un médico. Yo no entiendo nada. Ven tú, Juan José, e invita. Yo espero que por lo menos el presidente ya te hizo embajador, porque ese porte tuyo. Tengo que decir, saludos. El anuncio te dice. Saludos a todos, al presidente Leonel Fernández, al amigo Rafael Peralta Romero. Señores, eso está escrito con letras grandes, él está ciego. Quiero invitarlos a todos este miércoles 25 a las 6 de la tarde en este mismo salón, en la puesta en circulación de mi libro Soldados de la Democracia, desde 1939 hasta el día de hoy.
van a recibir mucho la invitación ya escrita, pero lo voy a esperar aquí, principalmente a Rafael Peralta Romero. Dice, señor presidente Leonel Fernández quiere estar, también está invitado, y todos mis amigos de Villajuana. ¿Y yo? Tú no vas. Entonces, la tertulia, señores, lo voy a decir en un minuto. Esa tertulia de Jimmy Sierra comenzó en Ágora. Estábamos presentes en esa tertulia Jimmy Sierra, Julio Aníbal Suárez, Domingo Batista, Hugo Sánchez y yo. No era tertulia en fin, sino que toda vez que alguien pasaba, nosotros lo sentábamos ahí. Así fue engrosando esa tertulia hasta que tú fuiste invitado, porque tú no estabas, y la mayoría no estaban. Y yo comencé a invitar mucho, y Jimmy también, porque Jimmy tenía un liderazgo fuera de serie. Como dice Albania, Jimmy Sierra, como dice el presidente Leonel Fernández, Jimmy. Yo conocí a Jimmy en el 1967, Leonel Fernández llegó en 1968 de Nueva York, ahí en Villajuana que vivía, Villa Espesa, con 23. A partir de ahí, se nos prendieron las luces de nosotros. Imagínate un campesino como yo, lleno de hierba de allá de San José de Ocoa, y llegamos a Villajuana. Y Leonel llegó ahí también a Villajuana. Y ahí comenzamos a tener esa gran relación. Una cosa es la política y otra la amistad. Leonel Fernández sabe que soy su amigo de toda la vida. Y es así. Aunque algunos de los que están aquí quieren meterme en desgracia con él, pero no van a poder. Nos vemos y muchas gracias el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Gracias a todos. El brindis es en aquella zona. Por favor, pasar allá. Gracias.